Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética han derribado aviones civiles de pasajeros. Hoy vamos a contar por qué se han dado estas situaciones y te vamos a explicar por qué Ucrania también es bastante culpable de lo que ocurrió en el MH17 de Malaysian Airlines derribado en 2014 por milicias prorrusas en el Donbass. Como contamos hace aproximadamente un mes en este vídeo, en el convenio de Chicago fue la primera vez que se establecieron leyes aeronáuticas comunes para todos los países y en las cuales se prohibía expresamente invadir espacio aéreo de otro país sin permiso, derribar aviones civiles y puntos similares. Pero al final, aunque estas cosas estén prohibidas, han acabado sucediendo. Cuando se derriba un avión comercial, la mayoría de las veces es porque se confunde con una aeronave enemiga o incluso con un misil enemigo. En una situación de tensión entre dos países con la incertidumbre de qué es eso que se está acercando a tu territorio, se decide derribar la aeronave. Más que nada por miedo a que te estén atacando. Y para mostrar esto, os vamos a enseñar dos casos. Uno en el que la Unión Soviética decidió derribar una aeronave comercial y otro en el que Estados Unidos decidió derribar una aeronave comercial. Para que veas que con estas cosas no hay ni buenos ni malos. Estas cosas son casi siempre errores. Es importante decir que la complejidad de estos derribos es enorme, muchísimo más de lo que vamos a poder enseñaros en estos 15 minutos en los que vamos a juntar varios. Por eso, para los que sepáis a la perfección qué es lo que pasó en cada caso, pues veréis que hay detalles que hemos decidido pasar por alto, simplemente porque no da tiempo. Primero comentaremos el vuelo 007 de Korean Airlines, derribado por la Unión Soviética el 1 de septiembre de 1983. Un Boeing 747-200 salía desde Nueva York rumbo a Seúl, capital de Corea del Sur, haciendo escala en Anchorage, Alaska. Todo fue con normalidad hasta aterrizar en Anchorage y volver a salir. La aeronave salió en dirección norte y debía hacer una maniobra para posteriormente orientarse hacia Seúl, pero esta maniobra no se realizó correctamente y el avión empezó a desviarse más y más con respecto a la ruta planificada. En cabina nadie se dio cuenta de esta pequeña diferencia con respecto a la ruta original, por lo que siguieron con total normalidad, y aquí es donde viene la gran coincidencia. Justo da la casualidad que en ese momento había un avión RC-135, un avión militar estadounidense que tiene un tamaño similar al Boeing 747, alrededor de la península de Kamchatka, entrando y saliendo del espacio aéreo soviético para monitorear las comunicaciones de los soviéticos. Pero como el Boeing 747 de Korean se había desviado de su ruta original, este se dirigía hacia la península de Kamchatka sin darse cuenta. Además, coincidiendo con que justo el RC-135 salió del alcance de los radares y justo entró en alcance de los radares el Boeing 747. Por lo que los soviéticos pensaron que el avión comercial era realmente el avión militar, solo que esta vez parecía que tomaba un rumbo directo hacia una base de submarinos nucleares, por lo que se le asignó como objetivo militar. Y por esa razón se ordenó interceptar al avión por medio de 4 cazas MiG-23, sin embargo se quedaron sin combustible antes de alcanzarlo, y lo dejaron marchar pues había salido ya del alcance de los radares. Sin embargo, el avión se dirigía ahora hacia el sur de la isla de Sakhalin, otro territorio soviético que también coincidía que tenía una base principal de la flota de la Unión Soviética. Y por eso en cuanto se detectó por radar salieron a su intercepción dos Sukhois 15, que esta vez sí lograron ponerse tras el Boeing 747, pero te recuerdo que era de noche, por lo que no pudieron diferenciar al Boeing 747 del RC-135 que realmente estaban buscando, y lo que hicieron fue disparar a modo de aviso al lado de la aeronave. Pero de nuevo dio la casualidad que el avión en el momento del disparo de las balas empezó un viraje hacia el otro lado, y esto hizo que los pilotos no vieran las balas, y que los pilotos de los cazas soviéticos lo tomaran como una maniobra evasiva. Por tanto, decidieron derribarlo mediante un misil K-8 infrarrojo, que dañó gravemente al Boeing 747, terminando con la vida de las 269 personas que iban a bordo. Realmente, si vamos a las acciones que deben tomarse ante una incursión enemiga sobre el espacio aéreo, la Unión Soviética decía lo siguiente. Uno no puede abrir fuego sobre una aeronave intrusa, los cazas deben forzar a aterrizar a la aeronave. Y también en el punto siguiente se dice que los cazas deben utilizar fuego de aviso en primer lugar. En caso de no hacer caso, se procederá al derribo. Y esto es exactamente lo que ocurrió. En primer lugar, los soviéticos se hicieron los locos como si no hubiera pasado nada, hasta que vieron que eso era completamente insostenible y dieron marcha atrás. Pero el conflicto no escaló, a pesar de ocurrir en un momento muy tenso de la Guerra Fría, porque se entendió que fue por error. Y como en todos los accidentes, se cambió algo, y en este caso se añadió un punto a la norma de la OACI que prohíbe utilizar misiles en procesos de intercepción de aviones civiles, y obliga a establecer antes comunicación, ya fuera por radio
o por señales de luces, y se creó un estándar con estas señales. El segundo caso que traemos a este vídeo es el vuelo 655 de Iran Air, derribado por Estados Unidos el 6 de julio de 1988 en el estrecho de Hormuz, terminando con la vida de 290 personas. Este vuelo originalmente cubría la ruta Teherán-Dubái, haciendo escala en Bandar Abbas, ciudad iraní situada en el estrecho de Hormuz. Para entrar en contexto, Irán y Estados Unidos fueron aliados en la década de los 70, pero a finales de esta década, con la revolución de 1979, hubo un cambio de régimen y de ideología, terminando las relaciones con Estados Unidos, y desde entonces pasaron a ser enemigos. Por esa razón, a pesar de hoy día no ser aliados, Irán aún tiene F-14 estadounidenses como aviones cazabombarderos, porque se entregaron en 1976 cuando fueron aliados. Bueno, pues el problema de este derribo comienza con la geografía del estrecho de Hormuz. Cualquier barco que quiera salir del Golfo Pérsico deberá pasar por este estrecho. En esa época se estaba dando la guerra entre Irak e Irán y la tensión en el Golfo era muy alta. Hay que tener en cuenta que el 20% del petróleo mundial tiene que cruzar por este estrecho. Dadas las hostilidades que frecuentaban por parte de Irán hacia tanqueros provenientes de Kuwait con petróleo, Estados Unidos escoltaba a algunos de estos tanqueros que tuvieran que cruzar el estrecho. Y tan solo un año antes se dispararon misiles a una fragata estadounidense que acabaron con la vida de varios marineros. Y es por eso que Estados Unidos, a partir de ese incidente, avisó de forma oficial que los aviones comerciales que sobrevolaran la zona debían de monitorizar dos frecuencias de radio, una civil y una militar, por si algún barco estadounidense pedía identificarles. Pero como recordaréis del vídeo anterior, comentamos que cada país es soberano de 12 millas náuticas desde su costa hacia mar adentro. Bueno, pues el día del incidente, Estados Unidos tenía sus buques en aguas territoriales iraníes, ya que ese día el US Vincennes, un crucero de misiles guiados, volvía de una misión de escolta, cuando un helicóptero estadounidense reportó disparos de una barcaza iraní, y por tanto, el Vincennes fue hacia ese rumbo para enfrentarse con ellos. En paralelo con esto, se detectó por radar al A-300 del vuelo 655 despegar de la ciudad de Bandar Abbas. El problema es que se le confundió con un F-14 iraní que se dirigía directo hacia ellos. Rápidamente se le empezó a mandar avisos por la frecuencia de radio militar antes mencionada, pero el avión iraní no estaba monitorizándola. Hasta un total de 7 avisos se reportaron en esta frecuencia, y al final se decidió enviar 3 avisos más en frecuencia civil, pero no hubo respuesta, ya que te recuerdo que desde el Vincennes pensaban que era un F-14 iraní, y así fue como le llamaban por radio. Finalmente se terminó tomando la decisión de lanzar 2 misiles SM-2MR antiaéreos, que terminaron por derribar al avión, acabando con la vida de todos a bordo. Hay varias cosas que hacen la situación más controvertida todavía. Desde el US Vincennes se dijo que el F-14 iba con rumbo descendiente hacia el barco, como si les fuera a atacar. Sin embargo, el Airbus A-300 iba ascendiendo, ya que acababa de despegar. Además, y aquí viene el punto complicado, los estadounidenses sabían que los F-14 iraníes no tenían ya misiles aire-superficie y por tanto, teóricamente, no podrían disparar contra ellos. Hubo una pequeña disputa sobre cómo actuar sabiendo esa información, pero aún así, desde el Vincennes se decidió derribar la aeronave. También se dice que el Vincennes en primer lugar actuó de manera muy agresiva, yendo a la ofensiva contra las barcazas iraníes que no ofrecían mucho peligro y por tanto entrando en aguas territoriales iraníes. Y tampoco se tiene certeza sobre si al helicóptero estadounidense le dispararon realmente o fue una confusión de la tripulación del helicóptero. El Pentágono en primera instancia dijo que habían derribado un F-14, pero horas después corrigieron la versión y se justificaron explicando que el aeropuerto de Bandar Abbas se utiliza también como base militar de los F-14, aparte de que la aeronave no se identificó, pero claro, no lo hizo porque no estaba equipada con sistemas para utilizar frecuencias militares, y en los mensajes en la frecuencia civil no quedaba claro a qué avión se le estaba pidiendo identificación. Por otro lado, desde Irán se dijo que Estados Unidos lo hizo a propósito, aun sabiendo que era una aeronave comercial, pero que de todas formas, aunque hubiera sido un F-14, no tenían derecho a derribarlo pues estaban en aguas territoriales iraníes. Gracias a grabaciones que hay de lo sucedido desde el puente de mando del US Vincennes, se puede apreciar cómo los marineros estadounidenses creían realmente que estaban siendo atacados por una aeronave iraní. Como ves, un auténtico caos, pero como he dicho al principio, yo no creo que haya ni un solo gobierno que decida derribar una aeronave comercial a propósito, simplemente porque no da ningún beneficio y lo que te trae a cambio son muchísimos problemas a nivel internacional. Entonces,
si sacas la balanza, es que nunca, en ningún caso, te va a salir rentable. Sin embargo, sí que ha habido veces en las que se han derribado aviones comerciales a propósito, sabiendo que era un avión a propósito. Pero estos ataques no suelen ser perpetrados por gobiernos oficiales, sino que suelen ser milicias anexionadas a algún conflicto. Como por ejemplo en Bagdad, capital de Irak, el 22 de noviembre de 2003, cuando un grupo de fedayines, organización paramilitar leal al gobierno de Saddam, intentó derribar un Airbus A-300 de DHL mediante el uso de un misil Estrella, un Manpad soviético de los que ya hablamos en el vídeo anterior. En ese momento se estaba llevando a cabo la invasión de Irak y, para reducir la exposición a este tipo de ataques, todos los aviones, inclusive los de transporte civil como este, ascendían muy rápido al despegar y con un rumbo aleatorio, para que previamente no se pudiera planear un ataque. Sin embargo, en este caso no fue suficiente para evitar el impacto del misil. Este dañó gravemente el ala izquierda, generando una pérdida total de potencia hidráulica y también una pérdida de combustible. Al dejar fuera de servicio los sistemas hidráulicos del avión, los pilotos tuvieron que volar solo con los motores, dando más o menos potencia de manera diferencial a cada lado para lograr virar y dar o quitar potencia de manera simétrica para ascender o descender. Exactamente lo mismo que pasó en el vuelo de United Airlines 232 que ya comentamos en detalle en este vídeo. Finalmente consiguieron aterrizar volando la aeronave de esta manera, lo cual es algo completamente increíble. Hicieron un aterrizaje saliéndose de la pista, pero los tres integrantes del vuelo lograron bajar caminando por sus propios medios. Pero mira cómo quedó la aeronave. Algo parecido ocurrió en Ucrania, pero con muchísimo peor resultado, en el vuelo de Malaysian Airlines MH17 en julio de 2014, en el cual perdieron la vida 298 personas, entre ellas 80 menores de edad, siendo el derribo de una aeronave civil en el cual han perdido la vida más personas. Para intentar entender la situación, hay que recordar que esto ocurrió en el este de Ucrania, en la región de Donetsk, donde en 2014 estaba empezando un conflicto bélico entre los ucranianos y separatistas prorrusos, conflicto que en 2022 ha terminado transformándose en la actual guerra que todos conocemos. En marzo de 2014, unos meses antes de este accidente, algunas aerolíneas dejaron de sobrevolar el este de Ucrania por temor al conflicto, dado que desde su comienzo se dieron varios derribos de aeronaves militares, pero principalmente los derribos se dieron por el uso de manpads, y no se tenía información de que en la zona hubiera sistemas de defensa antiaérea con mayores capacidades. Por eso, algunas aerolíneas decidieron continuar con sus rutas, porque, como ya hemos explicado en el canal, el modificar una ruta puede ser muy dañino para una aerolínea por temas puramente económicos. Lo que sí se hizo a nivel internacional fue dejar claro las alturas a las cuales había que sobrevolar esa zona, siendo 26.000 y 32.000 pies las alturas mínimas. Bueno, pues el 17 de julio de 2014, el vuelo MH17, habiendo partido de Ámsterdam y dirigiéndose hacia Kuala Lumpur, se encontraba cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia, a una altura de 33.000 pies. Este tuvo que desviarse hacia el norte por culpa de mal tiempo y sobrevoló el Donbass, donde fue impactado por un misil antiaéreo cerca de la cabina del avión, generando una despresurización explosiva y partiendo el fuselaje de la parte delantera y trasera, lanzando hacia afuera a los pasajeros y haciendo que cayeran desde una altura de 10 kilómetros hasta el suelo. Sí, has entendido bien, el avión se deshizo en el aire y los pasajeros cayeron individualmente al suelo. Por esta razón, también, los restos del avión se esparcieron por un área muy extensa, complicando las tareas de recuperación. La escena fue tan desgarradora que los que viven en la zona y lo pudieron ver dicen que literalmente vieron llover cuerpos y pedazos de avión desde el cielo. Analizando las cajas negras del avión, se puede ver que no tuvo ningún problema durante el vuelo, hasta que de un momento a otro se pararon las grabaciones. Se puede decir con total seguridad, por más que Rusia lo haya negado hasta el momento, que el avión fue impactado por un misil 9K-37 Buk, misil soviético que es muy probable que los separatistas prorrusos tuvieran en sus manos en el momento del accidente. Rusia, por su parte, dice que Ucrania también tenía este sistema de misiles y hasta han llegado a plantear que el MH17 fue derribado por un Sukhoi-25 ucraniano con un misil aire-aire. Disclaimer, lo que puedes ver en esta foto no es un Sukhoi-25, es de hecho un MiG-29, pero los rusos presentaron esta foto y dijeron que les estaba atacando un Sukhoi-25. No tiene ningún sentido, por supuesto nadie les creyó, es
no tiene sentido. Se sabe que el avión fue impactado por un misil por varios motivos. El primero de ellos es que, viendo los restos encontrados, como las partes de la cabina, se puede ver con total seguridad que esta fue atravesada por proyectiles con gran energía cinética. En otras palabras, la metralla de la explosión de un misil. También se encontró dentro de los cuerpos de los pilotos y dentro de la cabina pedazos de estos proyectiles con la misma forma y material que el de un misil Buk. El otro punto importante que se encontró analizando las grabadoras de audio de cabina es un estruendo justo antes de que estas dejaran de grabar, habiendo cuatro grabadoras de audio en diferentes posiciones dentro de la cabina y, ocurriendo este estruendo en tiempos diferentes, se puede asumir la dirección de la explosión con respecto al avión. Y esta indica que la dirección del misil posiblemente proviniera de posiciones bajo control de las milicias prorrusas. Otro punto a mencionar es que a nivel internacional se le criticó a Ucrania mucho por no haber cerrado el espacio aéreo en 2014, dado que si lo hubieran hecho, este accidente se podría haber evitado, sabiendo las altas posibilidades de que algo así ocurriera. Pero la verdad es que en la mayoría de los conflictos bélicos, los países que integran el conflicto en pocas ocasiones cierran el espacio aéreo. Suelen ser las aerolíneas las que deciden no sobrevolar la zona. Y por esta razón, para evitar este tipo de accidentes, no está tan mal que se hayan cerrado los espacios aéreos en este momento en el que hay tanta tensión. Bueno, hay un último suceso que creo bastante importante recordar y sobre todo informar de ello. En 2021 ocurrió algo muy extraño y que seguramente recuerdes. Se dice que Bielorrusia raptó, básicamente, un Boeing 737 de Ryanair. Pero, ¿cómo sucedió esto? Bueno, el vuelo originalmente tenía origen en Atenas y destino a Vilna, a bordo de un Boeing 737 de Ryanair, con hora de salida local 7:29 del día 23 de mayo. Sin embargo, alrededor de las 9:26 se recibió un email por parte de Hamas, supuestamente, en el que se aseguraba que había una bomba a bordo y que si Israel no cesaba las hostilidades en Gaza, se detonaría el artefacto una vez se estuviera cerca de Vilna, Lituania. Este es el orden de lo que sucedió. A las 9:30, 4 minutos después de llegar el email, se informó desde el control de tráfico aéreo de Bielorrusia al avión de Ryanair de que hay información de que llevan un artefacto explosivo a bordo y que recomiendan aterrizar en Minsk, capital de Bielorrusia, puesto que en el email decían que podía explotar si se acercaban a Vilna. Desde el avión de Ryanair, por saber su veracidad, preguntaron de dónde venía esa información. Le contestaron que esa información venía del aeropuerto donde habían recibido el email. Minutos después, se le pregunta al piloto que cuál es la decisión que va a tomar. Pero para ello, el piloto pregunta cuál es el color del código, verde, amarillo, ámbar o rojo, y le indican que el color es rojo, siendo esto significativo de amenaza grave e inminente. Y aquí es cuando el piloto decide no seguir hacia Vilna y mantener su posición. Dos minutos después, el piloto declara Mayday e informan que proceden a aterrizar en Minsk. Esta decisión se comunica a las 9:47 y un minuto después se avisa a un MiG-29 bielorruso para que se prepare y salga, pero no lo hace, no sale hasta las 10:04. Mientras tanto, el Ryanair tomaba rumbo hacia Minsk. Y durante ese tiempo se le facilitaba información de cómo y dónde aterrizar, a lo que los pilotos preguntaban si se había informado ya a Ryanair, a la empresa, de lo que estaba sucediendo, ya que desde el avión no tuvieron manera de comunicarse con la aerolínea. Los controladores aéreos les dicen que sí, que en 5 minutos avisarán a Ryanair y mientras tanto todo sigue con normalidad. Se aterriza a las 10:15 y los pilotos siguen preguntando de manera reiterada si se tiene información sobre la aerolínea. Les siguen diciendo que no. Una vez bajan todos del avión y se procede a buscar el artefacto explosivo, pasa algo inesperado. Se detiene a Roman Protasevich, un conocido periodista y activista en contra del régimen bielorruso. Desde Occidente, esto se pintó desde el primer momento como un secuestro de avión por parte de Bielorrusia, amenazando con un MiG-29 cargado de misiles hasta arriba. Y es por eso que yo también lo he presentado así. Sin embargo, al ver el timeline que dejó el documento oficial de la OACI, abajo se puede ver que el MiG-29 se le informó de que saliera a interceptar al avión después de que los pilotos de Ryanair decidieran aterrizar en Minsk. Ojo, que yo no digo que no fuera todo un cuento creado por Bielorrusia. Los emails con los avisos de las bombas se borraron mágicamente y solo quedaban registro de ellos por pantallazos. Además, jamás nunca se atribuyó el haber enviado estos emails. La verdad es que todo suena a que estaba planeado por Bielorrusia. Sin embargo, en ningún momento se amenazó al Ryanair con el MiG-29. También es importante comentar que en muchas ocasiones hay incursiones en el espacio aéreo enemigo por parte de cazas. Esto es bastante frecuente en el Báltico, entre cazas de la OTAN y Rusia, o bueno, mejor dicho, era frecuente cuando las cosas estaban más calmadas. Hoy día, a lo mejor la cosa terminaría muy mal. Uno de los bandos se decide meter en el espacio aéreo enemigo y unos cazas salen para interceptarlo.
ha pasado con muchísima frecuencia y nunca suele ocurrir nada. Pero esto también pasa con bastante frecuencia entre China y Taiwán, donde la Fuerza Aérea China invade el espacio aéreo de Taiwán. Y se dice que es probable que en el futuro China invada con mayor frecuencia y más territorio cada vez hasta que Taiwán tenga que responder derribando alguna aeronave y utilizar esto como pretexto para comenzar un conflicto que justifique una invasión de China a Taiwán. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Al final, cuando se derriba un avión comercial es algo terrible y lamentablemente ha ocurrido en muchas más ocasiones de las que os hemos enseñado en este vídeo. Pero eso sí, queríamos enseñar que esto lo ha hecho tanto Estados Unidos como Rusia, porque en muchas ocasiones cuando he hecho un vídeo en el que Estados Unidos sale mal parado, se me tacha de ser prorruso, y cuando hago un vídeo en el que Rusia sale mal parado, en los comentarios se me tacha de ser proestadounidense. Bueno, en este vídeo no sé qué es lo que va a pasar. Pero esto es como siempre, cuando esto ocurre, al final siempre acaban pagando las víctimas.